¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips and Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Los Angeles Clippers y Detroit Pistons. A medida que avanzamos en la temporada de la NBA, nos preparamos para un choque electrizante entre los Los Angeles Clippers y los Detroit Pistons. Este partido presenta un enfrentamiento épico con los Clippers, uno de los gigantes de la liga, enfrentándose a los Pistons, el caballo negro de esta carrera. Es una historia que sin duda capturará a los aficionados al baloncesto y a los apostadores por igual. Los Clippers, con un impresionante récord de 31-15, han estado arrasando en la cancha con su juego dinámico. Están anotando impresionantes 117.93 puntos por partido, impulsados por su agudo 49.42% en tiros de campo y un formidable 39.24% desde la línea de tres puntos. En el frente defensivo han sido igualmente dominantes, concediendo solo 111.80 puntos por partido, un testimonio de su destreza en ambos extremos. Sin embargo, su alineación podría verse sacudida con Ivica Zubac y Moussa Diabate al margen por lesiones y la participación de Paul George en la balanza, lo que podría poner a prueba la profundidad y flexibilidad de su rotación. Por otro lado, los Pistons, con una difícil temporada mostrando un 6-41, han mostrado destellos de lucha, especialmente en su cancha local. Su ofensiva, promediando 112.43 puntos por partido en un esfuerzo de tiro del 47.22%, muestra que pueden anotar, pero su defensa, perdiendo 122.13 puntos por partido, ha sido su talón de Aquiles. Cambios potenciales en la alineación también podrían estar en las cartas para ellos, con la participación de Mike Muscala e Isaiah Stewart incierta. Históricamente, los Clippers han dominado a los Pistons, asegurando victorias en 9 de sus últimos 10 enfrentamientos, especialmente en Detroit. Sin embargo, los Pistons han mostrado resiliencia, yendo 8-1 contra el margen en sus últimos juegos, demostrando que pueden desafiar las probabilidades. Los Clippers, enfrentando un significativo margen de 11.5 puntos, podrían encontrarlo desafiante para cubrir, especialmente sin jugadores clave y contra el espíritu de la cancha local de los Pistons. Considerando la ventaja de tiro y rebote de los Clippers, son los favoritos. Pero la habilidad de los Pistons para cerrar la brecha, impulsada por el apoyo local y su destreza para cubrir el margen, sugiere que podrían vencer el margen de 11.5 puntos, a pesar de las probabilidades. Con el reciente registro inestable de los Clippers contra el margen en febrero y el éxito de los Pistons en casa contra el margen, se prepara el escenario para una posible cobertura de los Pistons. Siendo desde hace tiempo un defensor de los Clippers como el mejor equipo de la liga y mi elección para el campeonato, siempre que permanezcan libres de lesiones, los Pistons a menudo han sido el equipo contra el cual apostar. Sin embargo, con los Clippers en una larga gira y los Pistons mostrando una forma mejorada, el margen de 11.5 puntos se ve desalentador, especialmente para el equipo visitante. En resumen, aunque se espera que los Clippers continúen su dominio sobre los Pistons, la determinación de Detroit y la tendencia a cubrir el margen en casa sugieren que probablemente mantendrán el juego más cerca de lo esperado. Con la fuerza ofensiva y defensiva de los Clippers, probablemente asegurándoles la victoria, anticipa un esfuerzo enérgico de los Pistons utilizando su ventaja de local para desafiar el margen. Mi dinero está en los Pistons para cubrir el margen de 11.5 puntos en lo que promete ser un concurso apasionante. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Miami Heat y Washington Wizards. El enfrentamiento de esta noche en el corazón de Washington presenta a los Wizards, los desfavorecidos, preparándose para recibir al Miami Heat en un juego que está acaparando la atención entre los aficionados al baloncesto y los círculos de apuestas por igual. El Heat, con un balance de temporada de 25 victorias contra 23 derrotas, eclipsa claramente a los Wizards,
quienes han luchado por acumular apenas 9 victorias frente a 38 derrotas. Sin embargo, el mundo de los enfrentamientos en la NBA nos enseña a mirar más allá de los simples registros de victorias y derrotas, instándonos a profundizar en las estadísticas, las tendencias actuales y la forma de jugar para formular una predicción matizada. El Miami Heat pisa la cancha bajo la sombra de un patrón preocupante, habiendo tropezado al cubrir el margen en 7 de sus últimos 8 partidos, reflejando sus recientes desafíos. Además, la narrativa de sus juegos fuera de casa ha estado marcada por partidos de baja anotación, con el total de puntos cayendo por debajo del umbral establecido en 8 de sus últimos 9 encuentros. Por el contrario, los Wizards, a pesar de su desalentador desempeño en casa y una racha de 9 derrotas consecutivas en su terreno, han visto que sus juegos contra el Heat en Washington tienden a inclinarse hacia encuentros de alta anotación, con el total superando en 7 de sus últimos 10 enfrentamientos. Una comparación lado a lado de las estadísticas de los equipos favorece ligeramente al Heat, particularmente en eficiencia de tiro desde el campo y más allá del arco, junto con una postura defensiva más sólida, limitando a los oponentes a solo 111.70 puntos por juego, en comparación con los 123.98 más generosos de los Wizards. Sin embargo, el verdadero cambio de juego podría ser la lista de lesionados, con Miami posiblemente extrañando las contribuciones de Duncan Robinson, mientras que Washington lucha con incertidumbres alrededor de Landry Shamet, Jordan Poole e Isaiah Livers. A pesar de la ventaja histórica del Heat en esta rivalidad, los enfrentamientos recientes en Washington sugieren una brecha que se estrecha, prometiendo una batalla estrechamente disputada esta noche. Considerando la desesperada búsqueda de redención de los Wizards en casa y los recientes deslices del Heat al cubrir márgenes, la balanza se inclina ligeramente a favor de que los Wizards logren cubrir el margen de 9 puntos. Aunque la destreza defensiva del Heat insinúa una posible victoria, el dinamismo ofensivo de los Wizards, particularmente en su dominio, sugiere un juego ajustado que podría desafiar el margen esperado de 9 puntos. Los cambios estratégicos recientes para los Wizards, incluidos los ajustes de plantilla y el nombramiento de Brian Keefe como entrenador principal, han provocado un notable cambio positivo en su juego. Mientras tanto, el Heat, a pesar de una victoria reciente y una reunión de equipo destinada a levantar el ánimo, continúa luchando con inconsistencias ofensivas y un enfoque algo indiferente hacia los juegos de temporada regular. En esencia, mientras que el Miami Heat parece más probable que logre la victoria, los Washington Wizards tienen una fuerte posibilidad de desafiar las probabilidades en su terreno, aprovechando su poderío atacante y una urgencia recién encontrada para renovar su récord en casa. Anticipa un encuentro cargado defensivamente donde los Wizards estrechen la brecha más de lo que muchos podrían esperar, haciendo un caso convincente para cubrir el margen de 9 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Phoenix Suns y Atlanta Hawks. El enfrentamiento de esta noche enfrenta a los Phoenix Suns contra los Atlanta Hawks en una batalla emocionante en la cancha. Los Suns llegan a este encuentro con un sólido historial de 28 victorias contra 20 derrotas, buscando fortalecer su posición en la clasificación de la Conferencia Oeste. Por otro lado, los Hawks, con un registro de 20 victorias y 27 derrotas, están decididos a cambiar el rumbo de su temporada hacia el éxito y subir en las clasificaciones de la Conferencia Este. Últimamente, los Suns han estado encendidos, logrando victorias en 9 de sus últimos 11 partidos, incluyendo un notable 6-2 en sus recientes juegos fuera de casa, mostrando su dominio tanto en ofensiva como en defensiva. Han estado iluminando el marcador con un promedio de 116.4 puntos por partido, mientras mantienen a sus oponentes a raya, permitiendo solo 114.23 puntos en promedio. Su precisión en los tiros ha sido clave para su éxito, con una exactitud en tiros de campo del 49.22% y un notable 37.64% en triples. Sin embargo, enfrentarse a los Hawks en Atlanta presenta un desafío formidable, ya que sus últimas 5 visitas han terminado sin una victoria o superando el margen.
Los Hawks, a pesar de su menos estelar desempeño en la temporada, representan una amenaza significativa con su capacidad de anotación, presumiendo un promedio de 120.6 puntos por partido. Sin embargo, su defensa ha sido más porosa, concediendo un promedio de 123.28 puntos. Sus métricas de tiro, aunque sólidas, están ligeramente detrás de las de los Suns, con un 46.44% en tiros de campo y 36.04% en triples. En rebotes, los Hawks superan ligeramente a los Suns, promediando 44.81 rebotes por partido. Al profundizar en las recientes actuaciones y encuentros históricos en Atlanta, es evidente que los Hawks tienen una ventaja en casa. A pesar de las mejores estadísticas de temporada de los Suns, su lucha en Atlanta, junto con la habilidad de los Hawks para mejorar su juego contra equipos de la Conferencia Oeste en casa, insinúa un concurso muy disputado. Las tendencias muestran la tendencia de los Suns a mantener bajos los puntajes en los últimos juegos, con 7 de sus últimos 9 juegos quedándose por debajo del total de puntos. Los Hawks, conocidos por juegos de alta puntuación, podrían encontrarlo desafiante mantener esta tendencia contra la estricta defensa de los Suns. Las lesiones podrían inclinar la balanza, con los Suns posiblemente perdiendo jugadores clave, lo que afectaría su profundidad. Con los Hawks a plena fuerza, apuntarán a aprovechar cualquier debilidad en la alineación de los Suns. En resumen, el partido de esta noche se perfila como un duelo estratégico, con la eficiencia y la fuerza defensiva de los Suns enfrentándose al poder ofensivo y la ventaja de campo local de los Hawks. Sin embargo, el alto puntaje total esperado podría no materializarse, inclinándose hacia un encuentro con menos puntos de lo predicho. Aunque los Suns han mostrado mejoría, su inconsistencia y el registro de cobertura de margen son preocupantes. Los Hawks, a pesar de victorias recientes, todavía tienen mucho que demostrar. Su pobre registro de cobertura de margen es notable, pero su desempeño en casa contra los Suns no puede ser ignorado. Mi opinión es que los Hawks tienen una ligera ventaja, pero para mí es una situación sin apuesta. Considerando el análisis y las tendencias observadas, es probable que el total de puntos del juego caiga por debajo de la marca de 248.5. La gestión del juego y la destreza defensiva de los Suns contra la tendencia de los Hawks por altas puntuaciones sugieren un puntaje total que no alcanza las altas expectativas. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Sacramento Kings y Indiana Pacers. En el electrizante escenario de la NBA nos espera un choque cargado de emoción mientras los Sacramento Kings se preparan para enfrentar a los Indiana Pacers. Ambos equipos, empatados con 27 victorias, pero con los Kings llevando la delantera en menos derrotas, están en una frenética carrera por un ansiado lugar en los playoffs. Este enfrentamiento es más que una mera exhibición de habilidades, es una prueba de estrategia, resistencia física y determinación. Al adentrarnos en las estadísticas, descubrimos que los Pacers lideran en potencia ofensiva, con un promedio de 124.49 puntos por partido contra los 118.38 de los Kings, resaltando su fuerza anotadora. Sin embargo, en defensa, ambos equipos muestran debilidades, con los Kings permitiendo 117.47 puntos por partido y los Pacers un poco más vulnerables con 122.92. La superioridad de Indiana en precisión de tiros, con un 50.30% en tiros de campo frente al 47.97% de Sacramento y una leve ventaja en eficacia de triples, subrayan su ventaja en tiros certeros. Aún así, el dominio de Sacramento en rebotes con 43.58 por partido supera los 41.0 de Indiana, demostrando su control en la zona pintada y su habilidad para asegurar segundas oportunidades. Los últimos encuentros en Indiana han estado igualados, con los Kings logrando victorias y superando el margen de puntos en 2 de sus últimas 5 visitas. Este historial prepara el terreno para un duelo intensamente disputado. Sin embargo, los Pacers enfrentan el obstáculo de jugar 2 partidos seguidos, un escenario donde su desempeño esta temporada, 2 victorias en 9 intentos, resalta su lucha contra el cansancio, lo cual podría ser decisivo en los momentos finales del juego. Las actualizaciones de lesiones inclinan aún más la balanza, con los Pacers posiblemente sin jugadores clave como Jalen Smith, Tyrese Haliburton, TJ McConnell y Benedict Mathurin, afectando la sinergia y eficacia de su alineación. En contraste, la lista de lesionados de los Kings es notablemente más corta, con solo la participación de Sasha Vezenkov en duda.
Observando la forma reciente, los Kings han demostrado adaptabilidad y espíritu de lucha, evidente en su récord de 4-1 en sus últimos partidos y su éxito al cubrir el margen de puntos contra rivales de la división central. Los Pacers, a pesar de su sólido récord de 5-1 en casa recientemente, enfrentan el desafío de superar el cansancio de jugar partidos consecutivos. Considerando la profundidad estadística, el impulso actual y factores como lesiones y el estrés de juegos consecutivos, la ventaja es para los Sacramento Kings. Su fuerza en rebotes, tenacidad defensiva y profundidad de banquillo los posicionan para aprovechar las vulnerabilidades actuales de los Pacers, notablemente el cansancio de Indiana y posibles huecos en la alineación. La eficiencia de los Kings en triples y la gestión del ritmo del juego serán claves para asegurar la victoria y superar el margen de 3 puntos. Los Kings han sido formidables fuera de casa esta temporada y con una alineación completa más la ventaja del descanso, tienen buenas posibilidades en este encuentro. Los Pacers, sintiendo la presión de jugar 2 partidos seguidos tras una ajustada derrota ante los Knicks, están en desventaja. Anticipamos que los Kings saldrán victoriosos y se cobrarán revancha de su reciente estrecha derrota ante los Pacers. En resumen, aunque los Pacers pueden encender el marcador ofensivamente, el enfoque equilibrado de los Kings, su superioridad en rebotes y la resiliencia demostrada, especialmente en juegos fuera de casa, inclinan la balanza a su favor. Apuesto por el lado más descansado y saludable para no solo ganar, sino también cubrir el margen de puntos, aprovechando sus fortalezas contra el posible cansancio y la alineación mermada de los Pacers. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Toronto Raptors y Houston Rockets. El enfrentamiento de esta noche presenta a los Toronto Raptors contra los Houston Rockets en un duelo electrizante que se llevará a cabo en Houston. Con los Rockets jugando en su propio terreno, se perfilan para aprovechar la histórica ventaja de la localía que a menudo inclina la balanza a su favor en la NBA. Los Raptors, con un registro de 17 victorias frente a 30 derrotas, buscan dar un giro a su suerte y escalar posiciones en la clasificación. Por otro lado, los Houston Rockets, con un registro ligeramente mejor esta temporada de 22 victorias y 25 derrotas, están decididos a consolidar su posición. Adentrándonos en las estadísticas, nos encontramos ante una batalla muy reñida. Los Raptors tienen una ligera ventaja ofensiva, acumulando un promedio de 114.49 puntos por partido, superando por poco el promedio de 113.74 puntos de los Rockets. En defensa, los Rockets tienen una leve ventaja, concediendo 102.52 puntos por partido, en comparación con los 116.16 que permite Toronto. En cuanto a la precisión de tiro, Toronto lidera con un 48% de éxito en tiros de campo, superando el 46.33% de Houston. Sin embargo, los Rockets dominan en los rebotes, capturando 45.65 por partido sobre los 43.60 de Toronto, insinuando una ventaja crucial en el control de la pintura y en la obtención de puntos de segunda oportunidad. Los tiroteos de 3 puntos están casi empatados, con los Raptors superando ligeramente a los Rockets desde la distancia, con una tasa de éxito del 35.79% frente al 35.18% de Houston. Esta superioridad marginal desde el perímetro podría ser decisiva para abrir la defensa y crear oportunidades de anotación interior. El rendimiento reciente arroja luz sobre la forma actual de ambos equipos. Los Raptors luchan por encontrar su ritmo, con un registro de 1-5 en sus últimos 6 juegos y tropezando en juegos fuera de casa con un registro reciente de 1-4. Los Rockets, enfrentando sus propios obstáculos, muestran un registro de 3-7 en sus últimos 10 partidos. Ambos equipos parecen flaquear contra equipos de la conferencia opuesta, revelando puntos débiles potenciales listos para ser explotados en el choque de esta noche. Históricamente, los Raptors han disfrutado de dominio sobre los Rockets, asegurando victorias y superando el margen en 6 de sus últimos 10 enfrentamientos. Sin embargo, la historia cambia en Houston, con los Raptors logrando victorias y cubriendo el margen solo 2 veces en sus últimas 5 visitas, indicando los desafíos que enfrenta Toronto en territorio de los Rockets.
Las actualizaciones sobre lesiones podrían cambiar el juego esta noche. Los Raptors podrían estar sin R.J. Barrett, Emmanuel Quickly, Jakob Poeltl y definitivamente sin Jontae Porter, posiblemente afectando su profundidad y versatilidad defensiva. Los Rockets, por su parte, están sin Tari Eason y podrían estar sin Alperen Sengun, lo que arroja dudas sobre su participación esta noche. Considerando todos los elementos, incluyendo la influencia de la localía, las formas recientes, enfrentamientos directos y análisis estadístico, se anticipa que este encuentro será muy disputado. No obstante, la ventaja defensiva de los Rockets y el beneficio de jugar en casa podrían inclinar la balanza. Los problemas de los Raptors en la carretera y las inconsistencias recientes allá de peso a favor de Houston, con los Rockets superando ligeramente en el aspecto defensivo. Se espera que superen el margen, especialmente en casa, donde históricamente han sobresalido contra Toronto. En conclusión, a pesar de que ambos equipos muestran vulnerabilidades, los Houston Rockets se perfilan como favoritos para triunfar y superar el margen de menos 5 puntos, impulsados por su dominio en casa, superioridad en rebotes, estadísticas defensivas marginalmente mejores y, sobre todo, por contar con un equipo más saludable. Se anticipa que el total de puntos superará la marca de 228.5 dada la potencial ofensiva de ambos equipos y las actuaciones pasadas en Houston. Apostar por los Houston Rockets para asegurar la victoria y superar el margen con un total de puntos excediendo 228 parece una apuesta sólida. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. El enfrentamiento de esta noche entre los Golden State Warriors y los Memphis Grizzlies en Memphis se perfila como un duelo apasionante en el escenario de la NBA. Los Warriors, con un registro de temporada de 20-24, buscan demostrar su dominio en campo ajeno a pesar de las bajas importantes de Chris Paul, Gary Payton, Moses Moody y la incertidumbre sobre Klay Thompson. Por otro lado, los Grizzlies, con un registro menos favorable de 18-29, están superando desafíos significativos por lesiones, sin figuras claves como Derrick Rose, Steven Adams y Ja Morant, entre otros. Además, Memphis afronta un desafiante juego consecutivo, situación en la que su desempeño esta temporada se resume en una sola victoria en 8 oportunidades. En el plano estadístico, los Warriors llevan la delantera en anotaciones promediando 118.57 puntos por juego frente a los 107.51 de los Grizzlies. También lideran en tiros de campo, porcentajes de triples, rebotes y asistencias por juego, subrayando la potencia ofensiva de Golden State y su control sobre el ritmo del juego. Sin embargo, la garra defensiva de Memphis, que permite menos puntos en promedio que los Warriors, es digna de mención. Las tendencias recientes muestran las dificultades de los Warriors fuera de casa y contra equipos de la Conferencia Oeste, especialmente contra los Grizzlies en Memphis, sin lograr superar el margen en sus últimas 9 visitas. Por el contrario, Memphis ha mostrado resiliencia, con un récord de 6-0 contra el margen en sus últimos 6 juegos y una sólida actuación en casa, especialmente contra Golden State. Los enfrentamientos directos en Memphis revelan la superioridad reciente de los Grizzlies, con los Warriors sin lograr una victoria o superar el margen en las últimas 5 visitas. Esta tendencia, junto con los problemas de lesiones de Golden State y la capacidad de Memphis para cubrir el margen a pesar de las bajas importantes, sugiere un choque competitivo. Considerando las estadísticas, tendencias recientes y el impacto de las lesiones, la predicción se inclina hacia un combate enérgico donde los Memphis Grizzlies están listos para superar el margen de menos 7 puntos. Los Grizzlies han demostrado una y otra vez su capacidad para elevar su juego en momentos cruciales, especialmente en casa contra sus archirrivales, los Golden State Warriors. A pesar de sus lesiones, se espera que el juego determinado y la astucia estratégica de Memphis estrechen más el marcador de lo que implican las cuotas, lo que podría llevar a un partido más disputado de lo esperado. La clave de este juego será la defensa de Memphis y aprovechar las debilidades de los Warriors en juegos fuera de casa.
Aunque la capacidad ofensiva de Golden State es formidable, la reciente tendencia de Memphis de superar las expectativas en escenarios desafiantes, especialmente contra equipos de alto calibre, los coloca en una posición favorable para superar el margen en este enfrentamiento. Los Grizzlies han demostrado consistentemente ser capaces de cubrir el margen, incluso con numerosas lesiones desde el inicio de la temporada, lográndolo en sus últimos 6 juegos. Se anticipa que continuarán esta tendencia en su cancha contra sus rivales, los Golden State Warriors. En resumen, espere un juego ajustado y competitivo donde los Memphis Grizzlies aprovechen su ventaja de local y tenacidad para cubrir el margen de menos 7 puntos. La combinación de análisis estadístico, dinámicas de equipo y el estado actual de las lesiones allana el camino para una victoria de Memphis que desafía las expectativas. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Orlando Magic y Minnesota Timberwolves. El enfrentamiento de esta noche en Minneapolis no es un juego cualquiera. Es un choque crucial en el recorrido de esta temporada, tanto para el Orlando Magic como para los Minnesota Timberwolves. El Magic, con un balance de 25 victorias y 23 derrotas, se prepara para desplegar su magia fuera de casa contra los imponentes Timberwolves, que llevan la delantera con 34 victorias y 14 derrotas. Analizando los números, los Timberwolves llevan la ventaja en anotaciones, promediando 112.94 puntos por juego frente a los 111.72 del Magic. En defensa, Minnesota brilla más, concediendo solo 107.45 puntos por juego, en marcado contraste con los 111.21 de Orlando. Su precisión en tiros también es superior, con un porcentaje de campo del 48.90% y en triples del 39.15%, superando el 46.83% y 34.39% de Orlando, respectivamente. La lucha por rebotes y asistencias es reñida, pero Minnesota lleva una leve ventaja en ambos. La forma reciente revela datos intrigantes. El Magic ha vencido las expectativas en 6 de sus últimos 9, demostrando una habilidad para superar las predicciones, especialmente fuera de casa, donde han superado la línea en 4 de sus últimas 5 salidas. Los Timberwolves, por su parte, ostentan un fuerte récord de 16-4 en victorias en casa recientemente, pero han encontrado dificultades para superar la línea contra Orlando, con un registro de 3-13 en sus últimos 16 enfrentamientos en casa. Históricamente, el Magic ha dominado en Minnesota, asegurando victorias en sus últimas 4 visitas y superando la línea en 3. Este patrón, junto con su impresionante habilidad para superar la línea fuera de casa contra los Timberwolves, insinúa la capacidad de Orlando para destacar en Minneapolis. Las actualizaciones de lesiones podrían impactar a ambos equipos, con el Magic sin Gary Harris y los Timberwolves posiblemente sin Jalen Clark, afectando las estrategias de profundidad y rotación. Considerando que los Timberwolves son favoritos por 7.5 puntos, con un total de 212 puntos, las estadísticas y tendencias sugieren una visión matizada del partido de esta noche. El impresionante rendimiento en casa y la eficiencia anotadora de Minnesota los posicionan como favoritos. Sin embargo, el éxito histórico de Orlando y su reciente tendencia a superar la línea, especialmente como no favoritos en la carretera, sugieren que pueden vencer la línea. Los Timberwolves han dominado en casa esta temporada y previamente superaron al Magic en su territorio. Esto explica la amplia línea. Sin embargo, con el Magic en su mejor momento de salud esta temporada y liderando la NBA con 31 superaciones de la línea, las probabilidades se inclinan a su favor para vencer la línea esta noche. En resumen, a pesar de las fortalezas ofensivas y defensivas de los Timberwolves, la tenacidad del Magic y su historial de superar la línea en Minneapolis los convierten en una apuesta atractiva. Espera que Orlando desafíe las probabilidades y cubra la línea de 8 puntos, ofreciendo una opción sabia para aquellos que analizan los números y tendencias históricas. Mi apuesta está con el Orlando Magic para cubrir. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Charlotte Hornets y Oklahoma City Thunder. El enfrentamiento de esta noche entre los Charlotte Hornets y los Oklahoma City Thunder se perfila como un espectáculo imperdible, con los Hornets luchando en una temporada difícil, con un registro de 10-36. Se enfrentarán contra los Thunder, que están en una racha impresionante, con un registro de 33-15.
Este partido, bajo las luces deslumbrantes de Oklahoma City, no es solo otro encuentro en el calendario de la temporada, es una prueba de fuego para la determinación de los Hornets y una oportunidad de oro para los Thunder de consolidar su estatus como contendientes de élite. A pesar del registro no muy prometedor de los Hornets, tienen un as bajo la manga: su sorprendente habilidad para superar las expectativas contra los Thunder, especialmente en territorio de OKC, donde han logrado un récord de 6-0 en contra de la expectativa en sus últimas 6 visitas. Esta racha ofrece un rayo de esperanza para un equipo que ha estado luchando por encontrar su ritmo. Sin embargo, la lista de lesionados no les favorece, con Gordon Hayward y Mark Williams fuera de juego y la participación de LaMelo Ball en duda. Sus estadísticas reflejan su lucha, con un promedio de 108.56 puntos en ofensiva, mientras permiten 120.33 puntos en defensa por juego. Por otro lado, los Oklahoma City Thunder son las estrellas revelación de la temporada, con un promedio de 120.77 puntos anotados y 112.91 puntos permitidos por juego. Su tiro es excepcional, con un porcentaje de tiro de campo del 50.22% y una tasa de tiro de 3.2 del 38.78%. Además, su récord en casa y la tendencia de los juegos a quedarse por debajo del total de puntos en sus últimos 5 juegos en casa subrayan su habilidad para dictar el ritmo del juego en su fortaleza. Históricamente, los Hornets han tenido la medida de los Thunder, ganando tanto en el juego directo como en contra de la expectativa en sus últimos 5 enfrentamientos, incluyendo una actuación sólida en Oklahoma City. Pero la forma actual de ambos equipos, junto con la reciente racha de 0-5 de los Hornets en contra de la expectativa, añade capas de intriga al choque de esta noche. Los Thunder tienen la ventaja en eficiencia de tiro y ligeras ventajas en rebotes y asistencias por juego. Sin embargo, la historia de los Hornets en contra de la expectativa contra los Thunder y su resistencia en Oklahoma City son difíciles de ignorar. Las lesiones de jugadores clave introducen aún más incertidumbre en el resultado del juego. Los Thunder podrían estar mostrando signos de fatiga, apenas logrando una victoria contra los Nuggets sin su estrella, Jokic. Los Hornets, aunque no son el equipo destacado de la temporada, tienen un historial de aguantar contra los Thunder, especialmente con una ventaja considerable de 16.5 puntos a su favor. La predicción se inclina hacia un juego reñido. Los Thunder deberían lograr la victoria, pero la habilidad de los Hornets para desafiar la expectativa, especialmente en Oklahoma City, insinúa otra sorpresa. La amplia ventaja de 6.5 puntos parece una tarea difícil para los Thunder, considerando la costumbre de los Hornets de mantener los juegos más cerrados de lo esperado. Espera que los Thunder logren la victoria, mostrando su poder ofensivo y la ventaja de jugar en casa, pero los Hornets, impulsados por su historial contra la expectativa y un espíritu inquebrantable, están pronosticados para cubrir la ventaja de más 16.5 puntos, con una línea total de puntos en 232.5. Apostar por el under podría ser la jugada, dado la eficiencia defensiva de los Thunder en casa y las dificultades anotadoras de los Hornets. Mi apuesta está con los Hornets para superar la ventaja y que el total de puntos se quede por debajo de 232. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs. El enfrentamiento de esta noche presenta a los New Orleans Pelicans enfrentándose a los San Antonio Spurs, prometiendo una batalla que te mantendrá al borde del asiento. Ocurriendo en San Antonio, este encuentro es crucial para ambos equipos por razones distintas. Los Pelicans, con un registro encomiable de 27-21, buscan asegurar su lugar en los playoffs. Por otro lado, los Spurs, lidiando con un registro de 10-38, se centran en el crecimiento y la posibilidad de dar la sorpresa. Un vistazo a las actuaciones recientes revela la racha inconsistente de los Pelicans, con 2 victorias y 4 derrotas en sus últimos 6 juegos. Mientras tanto, los Spurs han mostrado tenacidad, logrando un 11-5 contra el margen en sus últimos 16 juegos, a pesar de un registro de 3-8 en sus últimos 11 partidos. Estadísticamente, los Pelicans llevan la delantera.
promedian 116.64 puntos por juego, comparado con los 112.87 de los Spurs, y su destreza defensiva es evidente, concediendo 113.15 puntos contra los 121.36 de los Spurs por juego. Los Pelicans también lideran en eficiencia de tiro, con un porcentaje de tiros de campo de 49.22% sobre el 45.88% de los Spurs y en precisión de 3.38.6% a 34.55%. Aunque los rebotes y asistencias están reñidamente disputados, los Pelicans mantienen una ligera ventaja. Los enfrentamientos cara a cara recientes subrayan la dominancia de los Pelicans, habiendo triunfado y cubierto el margen en sus últimas cuatro visitas a San Antonio. Esto, junto con un registro de 7-0 contra el margen y en juegos directos contra los Spurs, destaca su ventaja histórica. Las lesiones podrían ser un factor decisivo, con los Pelicans posiblemente sin Zion Williamson, Larry Nance y Herbert Jones. Los Spurs también enfrentan sus propios contratiempos, con Charles Bassey fuera y tanto Zach Collins como Keldon Johnson en duda. Estas ausencias pueden influir en la dinámica y estrategia del juego. A pesar de la reciente caída de forma de los Pelicans, su historial contra el margen, particularmente en enfrentamientos con los Spurs y fuera de casa, sugiere una resiliencia no fácilmente desechable. Los Spurs, por su parte, tienen un historial de desafiar las probabilidades, especialmente contra el margen, indicando que frecuentemente son subestimados. Considerando el contexto del juego, incluyendo situaciones de partidos consecutivos y las respectivas actuaciones de los equipos en casa y fuera, los Pelicans son estadísticamente favoritos. Sin embargo, la capacidad de los Spurs para superar contra el margen, especialmente en casa, merece atención. Aunque los Pelicans son los favoritos basados en eficiencia ofensiva, fortaleza defensiva e historial cara a cara, la determinación de los Spurs y su estatus de underdog en casa sugieren un concurso más apretado de lo anticipado. Los Pelicans probablemente saldrán victoriosos, aunque no sin desafíos, incluyendo posibles ausencias de jugadores clave. Los Spurs, mostrando su mejor desempeño en casa, han cubierto el margen en 5 de sus últimos 8 juegos. Es prudente revisar el informe de lesiones antes de tomar cualquier decisión, pero los Spurs parecen estar en una mejor posición en términos de salud. Tomando en cuenta el reciente éxito de los Spurs cubriendo márgenes y las históricas luchas de los Pelicans en juegos de febrero, los Spurs están preparados para sorprender. Su capacidad para mantener el juego competitivo, especialmente considerando posibles lesiones en la alineación de los Pelicans, indica que probablemente superarán las expectativas a pesar de la ventaja general de los Pelicans. Aunque espero una victoria reñida para los New Orleans Pelicans, predigo que los San Antonio Spurs cubrirán el margen de 7.5 puntos, aprovechando su ventaja de jugar en casa y las posibles preocupaciones por lesiones de los Pelicans. Este enfrentamiento está configurado para ser un choque de resiliencia contra dominancia estadística, con los Spurs demostrando suficiente determinación para desafiar a los Pelicans y vencer el margen. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Portland Trail Blazers y Denver Nuggets. En el emocionante mundo del baloncesto, los Portland Trail Blazers se preparan para un enfrentamiento candente contra los Denver Nuggets en el legendario campo de batalla de Denver. Este partido enfrenta a dos equipos con suertes opuestas esta temporada. Los Denver Nuggets, con un impresionante récord de 33-16, han demostrado su dominio, especialmente en casa. Por otro lado, los Portland Trail Blazers, con un récord de 15-33, han tenido dificultades para mantener el ritmo, pero han mostrado una sorprendente capacidad para superar las expectativas, especialmente en sus últimos partidos. Ofensivamente, los Nuggets han superado a los Blazers con un porcentaje de tiros de campo del 49.34% frente al 43.96% de los Blazers y un porcentaje de triples del 36.99% comparado con el 35.45% de los Blazers. Denver también lidera en rebotes con 44.04 por juego sobre los 41.58 de Portland y sus habilidades para crear jugadas brillan con un promedio de 28.67 asistencias por partido, superando claramente las 22.67 de Portland, lo que subraya el superior juego en equipo y movimiento de balón de los Nuggets. Analizando las tendencias y el contexto de este choque,
los Trail Blazers han mostrado una ventaja inesperada al cubrir la diferencia de puntos en 7 de sus últimos 10 juegos, demostrando la capacidad de desafiar las expectativas, incluso cuando las victorias parecen esquivas. A pesar de sus luchas fuera de casa, esta tendencia insinúa el potencial de Portland para superar las predicciones en Denver. Mientras tanto, los Nuggets han consolidado su fortaleza en casa, con un récord de 5-0 en sus últimos 5 juegos en casa y manteniendo una racha de 6-0 contra la diferencia de puntos en sus recientes encuentros en casa, con Portland enfatizando su dominio en su cancha. Mirando sus encuentros pasados en Denver, Portland ha enfrentado reveses sin victorias ni éxitos al cubrir la diferencia en sus últimas 5 visitas. Sin embargo, la dinámica de la temporada actual, junto con las recientes actuaciones de Portland contra la diferencia de puntos, sugiere un posible cambio de momento. Las actualizaciones sobre lesiones añaden un giro, con Portland posiblemente sin jugadores clave como Moses Brown y Shadon Sharp y Julian Strother de Denver listado como dudoso, impactando las estrategias de equipo y la ejecución del juego. Considerando las perspectivas estadísticas y las tendencias actuales, el enfrentamiento promete ser más competitivo de lo anticipado. La tenacidad de Portland al superar las expectativas, junto con sus recientes éxitos y la tendencia de los Nuggets hacia enfrentamientos defensivos, indica un juego muy disputado. El reciente repunte de Portland y su histórica resistencia al cubrir la diferencia de puntos, a pesar de sus desafíos en Denver, insinúan su capacidad para cubrir la diferencia. Se espera que los Nuggets logren una victoria, continuando su dominio en casa, pero Portland está listo para plantear un fuerte desafío, probablemente manteniendo el juego más ajustado que la diferencia de 12 puntos, la destreza ofensiva de Denver y la jugada estratégica de Portland, especialmente al navegar a través de brechas inducidas por lesiones, serán cruciales. Denver tiene el poder de fuego para ganar decisivamente, pero enfrenta un posible bajón tras juegos de alto perfil contra los Philadelphia, Milwaukee y OKC. Mientras tanto, Portland, impulsado por victorias recientes y un sólido récord de cobertura en sus últimos 10 juegos, surge como el equipo con más hambre. Este escenario probablemente posiciona a los Nuggets para una victoria directa, pero Portland está bien situado para superar la diferencia de 2 dígitos. En resumen, mientras que los Nuggets son favoritos para ganar esta intensa batalla, los Trail Blazers están bien equipados para cubrir la diferencia de 12 puntos, aprovechando su determinación y habilidad inesperada en los concursos cerrados, llevando a un puntaje final que podría inclinarse hacia el menos en el margen establecido de 222.5 puntos, reflejando la forma reciente y las tendencias de ambos equipos.